Buenas gente, seguimos en Genshin Impact, capítulo 8 o por ahí. Y estamos haciendo la misión de Kaella, de obtener la espada esta que tiene oculta. He abierto un cofre ahí arriba, en este molino. Y bueno, me han mandado una nota con un mapa y tal, y tengo que ir a averiguar dónde está. Que yo creo que está por aquí, por esta zona, o a lo mejor un poquito más abajo. Así que voy a hacer el viaje rápido aquí. Y a mirar toda esa zona de allí. A ver si en este capítulo puedo encontrar la espada o algo, ¿no? Estaría bien. Tengo que ir hacia la izquierda, si no me equivoco. Tengo que ir hacia allá. Con Kaella podré ir perfectamente. Haciendo el aguahielo. En caso de que haya algún problema. Bueno, tengo Amber aquí ahora mismo. Pero la verdad es que la China me gustaba, ¿eh? Que llueve, que llueve. O sea, están todos un poco en la mierda, ¿eh? Vale, hay que curarlos. Hay que curar al equipo porque está en la mierda. Vale, inventario. No me he fijado yo en esto. Están todos medio muertos. De esto tengo 14. Restaura 300. A ver, esto restaura un 22% de vida y 1200 puntos. ¿Cómo que un 22%? Vale, esto significa la barra amarilla que me lo curaría entero. Lo usamos. No, entero no. Vale. Y al resto le voy a dar manzanas, ¿eh? Para lo que les queda. Tú comete una manzana y Amber que se cure con manzanas. Ahí está. Todos curados. Vale, rumbo hacia. Allá. Tengo ahí un, como una estrella o algo aquí. Que no sé qué significa. Desafío, misión o algo. Creo que es la torre ahí arriba lo que me marca. A ver si puedo ir cogiendo más manzanas. O más cosas para curarme. Ya que las he gastado. Vale. Sube. A ver qué tenemos aquí arriba. Porque me marca algo. ¿Podré subir? Bueno, lo bueno es que aquí creo que puedo hacer un descanso si me paro, ¿no? No, no me va a dejar hacer un descanso. Creo que no puedo subir, ¿eh? O sí. Qué vértigo, tío. Hay un cofre. Frasco, arco de cazador. Bueno, para mejorar un poco y tal. No sé cuánto tengo de mora. Voy a ver si puedo. Es que debería quitar a Amber, ¿eh? Debería quitar a Amber. Beidou, no sé de qué tipo es. Beidou es Electro. La verdad que me gusta más Lisa que Beidou. Vale, espérate. Primero vamos a poner el equipo bien. Ajustes de equipo. Ajustes rápidos. Voy a poner a. Voy a quitar a Beidou. Voy a poner a Lisa. A ver, espérate. Segundo, Amber. No, quita, quita Lisa. Amber o la China. Me gusta más la China, la verdad. Aunque el poder, no sé, de Amber me gusta más. Voy a poner a la China. Tercero, voy a poner a Kaella. Y cuarto, Lisa. Vale, hay que subir a todos un poquito. Vamos a ir subiendo. Como era, eran personaje, creo. Correcto. Vamos a subir a esta por lo menos a nivel 15. Si es que puedo. Vale, tengo bastantes moras. La subo 3 niveles. Confirmamos. A ver con esto. Nivel 14. Y uno más.
Nivel 15. Vale, nivel 15 para Changlin. Ahora hay que subir acá ella. 8, 9, 10, 11, 12, 13. No me llega, ¿eh? Ah, vale, que no tengo mora. Os quito requerido. Al 12, acá ella. No me va a dar, no me da para mejorar armas ni nada. Pero bueno, por lo menos los he subido un poquito de nivel. Y tenemos que ir hacia allí. Ese me va a dar un cofre, el bicho ese. Pero ¿qué es lo que me marca aquí, adelante? Hay algo que me está marcando. Y no sé lo que es. ¿Será arriba? Hay como una estrella en el mapa arriba a la izquierda, no sé si lo veis. No sé si será el bicho este, lo que me marca. Sí, era esto, era el bicho. Pensé que tenía que seguirle y me daba ya la recompensa. Vale, vamos a pillar aquí vallas de estas, que son como las manzanas, para curarme me van a venir bien. Solsetia. Y ahora veré la nota. Coño. Veré la nota para ver exactamente en qué parte es. Porque esto no sé por qué en el mapa lo muestra como si fuera agua. El mapa esto lo muestra como si fuera agua. En vez de mapa, no sé. A lo mejor hasta que no pille el punto de teletransporte, como que no marca bien la zona, ¿no? Es que esta Amber me gusta mucho, pero esta es muy rápida con la lanza. Vale, mira, aquí tenemos algo. No sé si es un punto de teletransporte o es un desafío. Sea lo que sea, lo voy a hacer. Desafío. Derrota a todos los enemigos en un minuto, vale. No sé yo si voy a ser capaz, ¿eh? Monstruo nuevo. A ver qué me dice del monstruo. Utiliza un recubrimiento pyro para protegerse. Quizás pueda romper sus defensas con electro u otros ataques elementales que reaccionen. Vale, pues con Lisa. Lo que pasa es que hay un huevazo aquí, enemigos. Espérate, ¿me lo he cargado o no? ¿23 segundos? ¿12 segundos? No sé yo si me da tiempo. 10. 6. ¿Se muere o algo al caer? No, no. 3. No me ha dado tiempo, tío. Por un segundo no me ha dado tiempo. Hostia, y Lisa está en la mierda, ¿no? Claro, es que a Lisa no la he curado. Al cambiarla y tal. Vale. Inventario. Vamos a curarla con esto. Una para ti. Y Lisa que se infle. Vamos a seguir intentando el desafío, ¿eh? De todas formas, Lisa no sé si lleva lo mejor que podría llevar de artefactos y de mierda. Vale, ahora vamos con Kaella, lo congelamos. El mío creo que es el que más hostia reparte, ¿no? O esta. Aprovechamos el ulti para que me dé tiempo. ¡Que hay otro! ¿De dónde coño has salido tú? Pensé que solo era uno. Y son tres, ¿sabes? Esto no da tiempo ni de coña. No me da tiempo, ¿eh? Es imposible. No, este desafío hay que dejarlo para más adelante. Ahora es imposible que me dé tiempo. Cambiar de personaje, tal, tal. A ver si vemos un punto de teletransporte o algo.
Mira, ahí parece que tenemos uno. Aldea Agua Clara. Ahora mismo es imposible ese desafío, como los tengo. Punto de teletransporte. Vale, me da mierdecilla. Utiliza un recubrimiento de hidro para protegerse. Bueno, este es distinto. Habría que ir a haberlo cambiado y tal. Esto yo de aquí abajo, yo creo que es la otra parte del mapa, ¿no? Esa del segundo mundo o algo así. No voy a... hijo puta, no, tú te quería matar. Ahora por pegarme te voy a matar. Eso por listo. Digo, no le voy a matar. Y me ataca, ¿sabes? Pues que te jodan. ¿Qué cojones hay ahí arriba? He visto movimiento ahí arriba. Monstruo nuevo. Nivel 7. Bueno, no tiene mucho. Es de roca. Recubrimiento geo para protegerse. Si utilizas ataques geo pesados, es para Claymore o explosiones. Explosiones, ¿no? ¿Qué tal está? Con el muñeco ese. Creo que no tengo ningún geo activo, ¿no? Coño, es la planta esta la que me está haciendo mierda. Coño, pero déjame que me vaya. Tío, esto es trampa. Es que te da una bola, tío. A ver si puedo quitarme a la mierda planta. Me molesta más la planta que el otro bicho. Bueno, el recubrimiento ya se lo hemos quitado. Lisa creo que ya tiene el ulti activo. Dame cosas, anda. Néctar mega floral. Vale. Sí, Lisa tiene el ulti. El mío también. No termino de entender cómo se recarga el ulti. Vamos a curar a esta. Joder, creo que es la primera vez que estoy curando tantos personajes. Y esto supongo que me dará más protogemas. Mira, 10. Hostia, pues lo mismo. No, no creo que tenga para una tirada, ¿no? De gachapón. No creo que tenga gachapones suficientes. No, tengo 104. Me faltarían no muchos más, tampoco, ¿eh? ¿Cómo se compraba esto? ¿Dónde era? Falta destino, ¿quieres gastar? ¿Quieres usar Cristal Génesis? A ver, llévame a la interfaz, pero no pienso comprar nada. Vale, necesito uno de estos. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? No tengo. Es que no sé qué diferencia hay entre uno y otro. Tienda de regalos, objetos recomendados. Nada. Bueno. Pues seguimos avanzando por aquí. Aquí tenemos algo arriba, ¿eh? Y por ahí también. Creo que ese es el punto de teletransporte atrás, lo que me está marcando. Coño, no la he curado al final. Vamos a curarla. A ver. Cúrate, China. Y a este le voy a dar otra cosa. Le voy a dar uno de estos. 1250, hostia. 1200. Pues eso es mejor, ¿eh? 1200. Bueno, voy a usar este. Vale, y con el otro voy a usar esto.
Y con Lisa igual. Vale. Dejamos ahí al muñeco ese. Oye, no le estoy haciendo nada, ¿no? ¿Qué cojones hay por ahí atrás? Un bicho de nivel 4. Mojado. Pues vamos con Lisa. Hostia, 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 hostia. El ulti. Seguro que le hace algo. Vale, tiene la... la barrera esta, la, el... ¿cómo se llama, macho? El escudo debilitado. El blindaje, o como se llame. Sí, los tengo muy en la mierda los personajes, la verdad, Pero como no tengo... no tengo dinero para mejorarlos ni nada. Demoras de esos. Aquí hay un bicho de estos que quiere que lo sigan. Y yo te sigo. ¿Dónde? No me lleves muy lejos, ¿eh? Aquí, ¿no? Esta estatua. Venga, te sigo. Dame un cofre. Dame un cofre. Cofre sofisticado. Arco, tal, tal. Pero ya podría darme mora. Ah, sí, mira, me ha dado mora. Aquí tenemos dos cosillas. Esto que me daba otra insignia de Anemo. De esto, ¿no? Conocimiento de expedición. Pero me ha dado algo. Parece que sí. Este espíritu que flota junto al personaje se llama Anemógrano y contiene magia Anemo. Al caminar con él puede disminuir el coste de aguante. Al utilizar la habilidad de Sanemo, mientras te acompañe uno, se puede crear una corriente de viento. O sea, puedo usar una corriente de viento ahora, ¿no? Pues no veo yo ninguna corriente por ahí. Bicho, que sigues aquí. Vale, he creado una corriente de viento aquí, por lo que parece. ¿No? ¿Cómo coño cojo el bicho ese? Si uso el ulti. Vale. ¿De qué me sirve esto? Vale, ya sí lo he cogido. Y hay otro por allí. Oye, ¿esto lo he cogido? Sí, eso sí. Tenemos algo por aquí. No está arriba mío. No lo veo. Vamos a pillar esto. Tengo mucha mierda, encima. A ver, tengo algo aquí. Ese de ahí abajo, vale. Coño, que me caigo. Supongo que si me tiro directamente lo cojo, ¿no? Espérate, es que no sé si tirarme o pillar las alas. Lo he cogido. Con eso me vale. Perfecto. Pues no sé muy bien dónde ir a lo de la espada, porque más o menos sé orientarme, pero como no me sale nada en el mapa, no sé por qué. O sea, debería salirme aquí cosillas. ¿Esto qué es? Teletransporte, voy a ir aquí. No sé por qué el mapa no se actualiza. A ver ahora si se ha actualizado. Voy a ir aquí, ¿esto qué es? Estatua de los siete. Voy a ir a esa estatua. O sea, que es hacia la derecha. Es hacia allá, ¿no?
Conocimiento de la expedición. Bueno, eso no me interesa. Pero eso que hay ahí delante sí me interesa. Coño, una casa. ¿Quién coño vivirá aquí? Frutilla. Pillamos vallas. No sé dónde le he dado. Yo vengo aquí y robo todo lo que pueda, ¿eh? Hola, ¿hay alguien en casa? ¿Me equivoco? Fui a la ciudad por un trago. Cerrado temporalmente, el dueño. Vaya, que la gente de Monzas les gusta beber. Son todos unos borrachos. Investigar. Vale, aquí está brillando algo. Huevo de pájaro. Coño. Voy a ver si puedo mejorar acá ella un poquito. Un nivel más. No sé si podré. Un nivel. No, le he subido dos niveles. 14. Ya no tengo mora. Así que ya no puedo subirle más. De momento no le he puesto artefactos ni nada. Ya se los pondré. ¿Esto qué es? Desafío, ¿no? Abrir el cofre en menos de 30 segundos. El cofre está... Hostia, está tomada por culo. ¿Cómo llego hasta allí en 30 segundos? A ver, vamos a pensar. Bueno, llegaría, ¿eh? De hecho, lo mismo llego ahora también. Habiendo esperado ahí. Coño, el aguante. Estoy gilipollas. A ver dónde empieza ahora. Vale, el desafío, ¿dónde era? Bueno, yo he muerto aquí, ¿no? Así que el desafío era por allí. Creo que era aquí arriba. ¿O ese, era ese de allí? No sé si era este de aquí, creo que sí. ¿Qué cojones es eso que se ve en el cielo? ¿Como una isla flotante? Ahora os pego, esperaros. Bueno, pues venga, os pego ya. ¿Os ha gustado? Me mola pegar así. Lisa no hace mucho daño, es lo malo. Era este de aquí, ¿a que sí? ¿Era este o era otro? Aldea Agua Clara. No sé yo si era este. Abrir el cofre en menos de 30 segundos y era este. Está tirado, ¿eh? Oye, ¿por qué no? Abro el cofre primero. Y así me quito el desafío. Mira, que os mato. Han desaparecido. Los bichos estos están aquí de trampa para que los pegues y que no te dé tiempo. Pero yo no caigo en eso. Mira, manzanas. Qué bien me vais a venir. Aunque lo mismo, en vez de comérmelas así, debería usarlas en alguna receta. Yo creo. Les sacaría bastante más provecho. Pillamos vallas. ¿Qué tal voy por aquí? Vale, está un poquito más para adelante. Ahí hay algo rojo, me gustaría verlo también. Es otro punto de teletransporte, me parece.
Pues esta al principio no me gustaba, ¿eh? Pero me gusta cómo ataca. Aunque he hecho en falta el arco y atacar desde distancia. Parece afectada. Tendré que pegarme con alguien, ¿o qué? A ver qué me cuenta esto. G. Cuando se juntan varios anemogramos, se libera su poder. Incluso aquellos, tal, tal. Pero esta es la mierda que me ha dicho ahora, ¿no? Coño, esto. A ver cuánto me quita. ¿50? No, no me quita nada. ¿Cómo quito esta barrera? A lo mejor se quita más adelante, ¿no? Haciendo algo en la historia. Bueno, de momento parece que no me deja hacer nada ahí. Ahí tenemos un templo que supongo como está en rojo tampoco me va a dejar. No, pues esta es la estatua de... ¿esto qué es? A lo mejor matando a esto... Ojo de la tormenta. Yo creo que me vendría mejor Amber, pero bueno. Hostia. No me ha dado tiempo ni a ver la hostia que me ha dado. Mucho mejor Amber, desde luego. Monstruo nuevo. A ver cómo ataco a esto. Un enemigo peligroso que puede invocar una esfera de huracán para infligir daño continuo. Intenta utilizar la corriente de viento generada en el centro para despegar del suelo. Yo estoy saltando, a ver si... ¿De qué me sirve? Pero no me sube para arriba. ¿Dónde coño está el bicho? ¿Puedo cambiar a Amber en medio de combate? No sé si me va a dejar, ¿eh? Pero es que... Me sale mucho más rentable Amber. No, no me deja cambiarlo mientras... Esto no creo que le haga nada, ¿eh? No sé cómo pegarle. Hostia, que me mata. Yo creo que Lisa es la única que le puedo atacar, ¿no? Que ataca más o menos a distancia. Aunque sea poquito a poco. No sé cómo cubrirme eso. No sé cómo me puedo cubrir. Pero bueno, está ya casi. Dame cosas, dame cosas. Protector de tal. Vale, esto parece que ya lo... Está desprotegido. Estatua de los siete. El mundo se abre para aquellos de noble corazón. Quiero hacerte una ofrenda. Anda, mira, sí. Al desbloquear la estatua, ya tengo un mapa. Pero necesitaría... más por aquí abajo, ¿eh? O más por aquí. Tengo que mirar el mapa bien, que me dieron la pista. A ver si puedo hacerle una ofrenda. Hacer ofrenda. Tengo cuatro. Tengo cuatro de esto, que no sé qué es. Puedo ofrecerlo todo. Voy a ofrecer uno. Rango de aventura 8. Lo mismo debería darlos todos de golpe, ¿no? O tampoco, ¿no? Para desbloquear otras zonas. Yo creo que me conviene más. Flor ley desbloqueada. Flores que brotan, tal, tal. No sé qué ponía ahí. No, esto yo creo que los anemóculos perdidos debería guardarlos. Creo que es preferible gastarlos en otras. Creo que es preferible guardarlos en otras. Vale, quiero ver en el inventario la nota que me dieron de la pista.
Era una de estas. No sé cuál de las dos es, si esta o la otra. Es esta. Vale, la ciudad. No parece que esté muy lejos de la ciudad. Esto es la ciudad. Y aquí hay como un río en la isla. Creo que sé qué sitio es ese. A ver. Es por aquí. Aquí abajo es donde he marcado. Confirmar. Vale, pero me sale marcado. No me sale marcado, ¿no? Etiqueta. Ah, bueno, puedo teletransportarme directamente, vale. Vamos a hacer el teleport aquí. Y ahí al lado, a ver si me dan la espada ahora. No lo sé. Vale, es aquí adelante, por aquí adelante ponía. La marca del mapa está por aquí. Voy a mirar si puedo cambiarle algo a Lisa, ¿no? Tiene... ¿Cuál tiene puesta? Tiene puesta esta, que es una mierda, ¿no? Más cero, supongo que da igual. No, esta parece mejor. Voy a ponerle eso. Armas. Armas tiene el libro. Fortalecer, no. Cambiar. Nivel 6. ¿Y este? Este es mucho mejor, ¿eh? Este es mucho mejor, el otro. O sea, debería mejorar este. De momento el que tiene le va bien. Pero para más adelante le pondré este. Y se lo mejoro, porque el ataque básico, ya ves, nivel 1, 41. Y este tiene nivel 6 y hace 51. Lo que pasa es que no tengo mora para mejorar esto, ¿no? Voy a ver si puedo fortalecer este. Añade arcos también. Yo pensé que añadiría solo libros. Nivel 5, confirmar, autoañadir. Fortalecemos. Mora insuficiente. Sí, vale. Ahora sí estoy pobre. Ahora, ¿cuál sería mejor? 51, 54. Voy a ponerle este, pero no sé si es mejor este o el otro, ¿eh? Realmente. Talentos. Artefactos. A ver. La pluma. ¿Cuál llevas? Este tiene una estrella más. Este es mejor. Y de flores. Tiene puesto. Bueno, tiene puesto una de estas. No sé cuál es mejor de estas dos. Vida 430. 430. Recarga de energía. Ataque. Voy a ponerle este. Bueno, ahora va un poquito mejor. Mensaje importante. Aperturas de líneas de ley se generan en respuesta a la voluntad de alguien. Toca la apertura y derrota a todos los oponentes para revelar una flor ley. Tesoro, ¿eh? Vale. Está por aquí lo de la pista que me han dado, de la espada, pero no sé en qué parte exactamente. Lo mismo debería hablar con Kaella. Y que me dé alguna pista más, ¿no? De, pues está detrás de un árbol, tal, tal, o yo qué sé. Aldea Agua Clara. ¿Estará detrás de la catarata? No creo, ¿no? No creo que ni se que se pueda, ni que se pueda pasar. ¿Qué? Aquí hay un enemigo o algo, ¿no? Corea, Oshio-kin.
He gastado eso para nada. Vale, pues ¿dónde puede ser? A ver. Yo creo que es un poquito más para atrás y a la derecha. A lo mejor tengo que subir, ¿eh? A lo mejor es aquí arriba. Que no sé si el aguante me da para subir, esa es otra. Ni de coña. Si me pudiera quedar parado aquí. Qué va, qué va. Hostia, se ha quitado un huevazo vida, tío. Solo por esa mierda. Vale, pues hay que subir, ¿eh? A ver si me da. Porque abajo no veo nada. Pero es una subida muy grande. Y lo mismo el aguante no me da, ¿eh? Eso sí, como se caiga, muere. No sé yo, si llega. Lo mismo tengo que. Si veo que no llego. No, pero es que si me quedo sin aguante, tampoco voy a poder planear. Creo que llego. Un poco justo, pero llego. Solo falta que este me tire, ¿sabes? Vais a morir. Vale, necesitamos sacar a ella. Congela eso. Y este también. Cofre. Era este, ¿no? El cofre de. Sí, era este, el cofre de la espada. Hemos resuelto el misterio. ¿Otra pista? No me suena esta zona, ¿eh? Vale, parece que fue dibujado por un pirata. Y ahora vamos a la ubicación del tesoro. Al calla que le den. Qué raro, solo escucho por un casco. Lo que no sé es dónde es esta parte, ¿eh? La espada para. ¿Para qué la quieres? A ver, cuéntame. Espero que se escuche bien, pero yo lo escucho de un casco nada más, no sé. Tesoros de Arcadia. Esto me tiene que dar bastante experiencia, ¿no? 3200 de mora. La ganancia de Kaella. Vale, a ver si me suena de algo. Creo que es por aquí. Sí, es aquí. Bueno, de hecho me lo está marcando. ¿Tengo algún punto cercano? Sí, tengo un punto aquí al lado. Pues vamos para allá directamente. Pues si me lo marcas, que es el último punto ya, ¿eh? Tengo que cruzar esto, o sea, subir y pasar al otro lado. Pues vamos a ver si. Bueno, llevo bastante tiempo, pero puede que me dé tiempo. Si está aquí al lado. Pero esto, ¿dónde cojones me manda? Me manda para abajo, ¿eh? Supongo que voy bien por aquí y ahora me tiraré. Correcto, voy bien. Vale, que se recargue la energía. Es aquí abajo, ¿no? Energía, ¿qué tal vas? Correcto, ahí abajo es.
No puedo girar la cámara. ¿Qué pasa ahora? ¿Tengo que bajar más? No, no, era aquí arriba. ¿Por qué no me lo marca? ¿What? ¿Se ha bugueado esto o qué coño pasa? Estaba ahí la marca. Voy a acercarme un poco. Costa del Halcón. A ver, voy a subir porque lo mismo yo qué sé. Supongo que da igual como caiga, ¿no? A ver, salta. Salta y subimos antes. Antes me lo marcaba y ahora ya no. No me jodas, ¿eh? Valle de Adapúa. Me marcaba aquí, exactamente. No estoy viendo nada. Coño, no sabía que podía romper también las plantas estas, ¿eh? Pues la rompo, ¿eh? Es que me da cosa bajar, porque como baje y no sea ahí abajo. A ver, usa el mapa para encontrar el tesoro enterrado. ¿Es esto, tal vez? ¿Esa marca qué significa? O el punto rojo este, no, no creo, ¿no? 46 metros, me dice. 45, vale, me voy a ir guiando por los metros. 46. 45, 46, nada. Creo que está abajo, ¿eh? Sí, creo que tengo que bajar más. Va a estar ahí abajo. Lo que pasa es que como no sea ahí abajo, luego no puedo subir, ¿eh? O va a haber que dar un rodeo para subir. Pero 46 metros. El suelo, no sé si está tanto a tanta distancia, ¿eh? No, por aquí me alejo. 46, 45. No, tengo que probar a bajar. Tengo que probar a bajar. No sé a cuánta distancia estoy del suelo. Treinta y cuatro, muy bien, va a estar ahí dentro. Correcto. Estas deben ser las ruinas de Arcadia. Yo veo dos piedras, no veo más, ¿eh? Paimon. De todas formas, lo voy a ir dejando por aquí. ¿Oíste eso? Sí, he oído pasos, no son ratones. Entraremos para el siguiente capítulo. Supongo que encontraré el tesoro y no me dará en un mapa otra vez, ¿no? Aunque nunca se sabe. Bueno, de momento, gente, vamos a dejar aquí el capítulo y seguiremos buscando el tesoro para el siguiente. Así que poco más, nos vemos en el próximo.